Hoy, en esta mañana, hago la entrega de nuestra Virgen Peregrina a nuestros amigos del primer año de secundaria, para que lo reciban con amor, con mucha cercanía, con mucha alegría, y que en esta primera vez que van a participar de este encuentro mariano, lo hagan con mucha devoción y de que no se olviden de que María Auxiliadora les ha traído de la mano. Estimados docentes y compañeros, hoy tenemos la alegría de iniciar con la visita de nuestra Madre Auxiliadora. Yo, en representación de todos los alumnos del primer año, manifiesto que es un orgullo y a la vez un compromiso personal que nos debe llevar como estudiantes salesianos a reconocer a María Auxiliadora como nuestra Madre del Cielo y empezar a creer que ella nos trajo de su mano. Hoy agradecemos al Señor por entregarnos a una mujer que es bendita entre todas las mujeres, aquella que con mano segura nos conduce a su Hijo Jesús. Escuchemos atentos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y he aquí tu parienta Isabel, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Palabra del Señor. Reflexión. Amigos, el Santo Padre Francisco realizó una meditación sobre María, sintetizando a una mujer con una actitud de la escucha, la decisión, la acción. Escuchemos con atención cada actitud de nuestra madre. Nos preguntamos, ¿de dónde nace el gesto de María de ir a su pariente Isabel? De una palabra del ángel de Dios. También, tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. María sabe escuchar a Dios. Atención, no es un simple oír superficial, sino es la escucha, acto de atención, de acogida, de disponibilidad hacia Dios. No es el modo distraído con el cual nosotros nos ponemos delante del Señor o ante los otros. Oímos las palabras, pero no escuchamos realmente. María está atenta a Dios, escucha a Dios, pero María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de su vida, está atenta a la realidad concreta, y no se para en la superficie, sino que va a lo profundo para captar el significado. La pariente Isabel, que es ya anciana, espera un hijo. Este es el hecho, pero María está atenta al significado. Lo sabe comprender porque no hay nada imposible para Dios. María es la madre de la escucha. Escucha atenta de Dios y escucha también atenta de los acontecimientos de la vida. María no vive deprisa, con preocupación, sino como subraya San Lucas. María conserva estas cosas y las medita en su corazón. Y también en el momento decisivo de la anunciación del ángel, ella pregunta, ¿cómo sucederá esto? Pero no se detiene ni siquiera en el momento de la reflexión. Da un paso adelante. Decide, no vive deprisa, sino solo cuando es necesario. Va sin demora. María no se deja llevar por los acontecimientos. No evita la fatiga de la decisión. Y esto sucede, sea en la elección fundamental, que cambiará su vida. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que ha dicho. Sea en las decisiones más cotidianas, pero ricas, también ellas de sentido. María en la anunciación, en la visitación va contracorriente, se pone en la escucha de Dios.
reflexiona y busca comprender la realidad y decide confiarse totalmente en Dios. Decide visitar, aún estando embarazada, a la anciana pariente. Decide confiarse al hijo con insistencia. Acción. María salió de viaje y fue sin demora. Este modo de hacer de María, a pesar de las dificultades, las críticas que habrá recibido por su decisión de partir, no se detuvo delante de nada. Y aquí parte, sin demora. En la oración, delante de Dios que habla, en reflexionar y meditar sobre los hechos de su vida. María no tiene prisa, no se deja tomar por el momento, no se deja arrastrar por los acontecimientos. Pero cuando tiene claro qué cosa Dios le pide, lo que tiene que hacer, no tarda, no retarda, sino que va sin demora. El actuar de María es una consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la caridad. Va a Isabel para hacerse útil. Y en este salir de su casa, de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene de más precioso, Jesús, lleva a su hijo. A veces, también nosotros nos paramos a escuchar, a reflexionar sobre lo que deberíamos hacer. Quizás también tenemos clara la decisión que tenemos que tomar, pero no pasamos a la acción. Y sobre todo, no nos ponemos en juego a nosotros mismos, moviéndonos sin demora hacia los otros para llevarles nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestra caridad, para también llevar nosotros como María lo que tenemos de más precioso y que hemos recibido, Jesús y su Evangelio, con la palabra y sobre todo con el testimonio concreto de nuestro actuar. María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos, haz que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las mil palabras de este mundo. Haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada y en dificultad. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y corazón para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos. Dónanos el coraje de la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan sin demora hacia los otros, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, en el mundo, la luz del Evangelio. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Madre María Auxiliadora, te presentamos este corazón en símbolo de nuestro amor por ti, nuestra entrega y trabajo para luchar siempre por la unión de la familia. Amén. Presentamos las flores que son símbolos de la alegría que tú nos diste en la creación, donde su olor nos recuerda tu presencia y amor. Este cirio simboliza la luz en la oscuridad. Tú eres nuestra luz en estos tiempos difíciles. Ilumina siempre nuestro caminar. Que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor. Que cada uno de nosotros podamos brillar en nuestros hogares.
Nuestra buena madre nos enseña a llegar a ti mediante el rezo del Santo Rosario. Que sea una arma en estos momentos de pandemia. Porque familia que reza unida, se mantiene unida. Amén. Súplicas a María Auxiliadora. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua paterna de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, oh Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Gracias. Nuestra jaculatoria. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. La florecilla de hoy es: por amor a María, escucharé con atención los buenos días.